Solo el Bayán. Solo la familia de Lodal. Solo la suegra. La suegra del sapo. Aplauso, grito y pataleo para la pareja 2. Hoy sí creo que se escuchó más, ¿verdad? Sí, yo creo que. Pero mire, los vamos a mandar a sentar a los que no ganaron. Pero para corroborar el gane. Otro baile. Para corroborar el gane. ¿Qué les parece? ¡Más cabo! ¿Qué dice el público? ¡Más cabo! No, yo voy a decir baile, fíjense. Pero como el público hay que complacerlo. Eso sí. ¿Qué dice el público? Es que sí, la macada del baile, como que aquel quería, ya no quería y como que no se decidía. Entonces hoy vamos a cambiar los papeles. Ajá. Hoy, Diablo, hoy vos vas a ser el socado. Y Laguna, vos tenés que amasar. Yo tengo que buscar. Sí, hoy vos lo tenés que buscar. Vaya. ¿Cómo es? ¿Para qué lado le tengo que hacer? No, rebuscate, nosotros no sabemos. Música, Armán, porfa. Armi, música. Ahí está. Va a ser de la siguiente manera, hasta que le logre dar el beso, hasta que le logre dar el beso. Pásale la silla, pásale la silla. Ahí está. Ahí está con ayuda. Eso. Ahora sí, acertalo ya, no te hagas tanto miedo. Hoy si quiere el diablo. ¡Eso! ¡Ay! La nariz me mordía, Macre no colaboraba. No, y yo al principio eso me... ¡Tanto la socada! ¡Ay, no, sí, me senté el socado y apretando y para arriba! Está bueno. Pero faltan los dos colaborando, pues. ¿Para que sí? Sí, los ahora, dos colaborando. Los dos ya se les quitó el diablo, ahora. Ajá, ya fue ella primero la que no quería, sí. Ya fue él el que no quería. Ahora los dos tienen que querer. Dime. No fue mi idea, conste. Dime que ya bien. No fue mi idea, ya no te abro la puerta. Hacete el dañado, Odalis. Hacete la víctima, Odalis. Ok, conste, yo no tengo culpa, yo solo soy el payaso. Bueno, no, el animador. Ahora, entonces, don Johnny, ¿les damos el premio? No, todavía falta los dos queriendo. Hoy los dos queriendo. Sí. Hoy los dos queriendo. Música, Armandito, por favor. Yo sé que me van a odiar después de esto, pero se van a ir con $100 en la bolsa. Sí. Así que odíme todo. Y no me van a dar nada. $100 y veremos 9 meses después qué pasa también. Eso es lo peor de todo, miren que. Me gano. Estoy protegido. Eso es lo peor de todo, miren que yo aquí desgastándome, me llevo el odio, pero no me gano nada, imagínate. Un fuerte aplauso y hacemos la entrega de. ¡El premio en efectivo! ¡El alcalde! No, pero tienes que ponerlos así. No, después del premio. Ah, ok. Después del premio. Ajá. Como si es domingo para todos, papá. Así. Agárralo vos también, espérate. ¡Con todo así. Por nada! No, ¿cómo es? ¡Diablo! ¡No te hagas acá! Eso. Y yo agarrando el diablo. ¡Ey, qué chivo ganar así! $100 para la señorita Mona. Y $100 para el diablo. ¡Eso! ¡El aplauso! Por toda la semana. El martes soda, compadre. Una soda diaria, dice. De martes a viernes.
No, la demás que la compren ellos. ¿Qué dice, don Johnny? ¿Tenemos más tiempo y más premios? Sí, hombre, tenemos toda la noche. Vaya, pues ahora, mire, ahora sí vamos a, voy a llamar a puros albañiles que vengan acá al frente. Tenemos hasta las 9 de la mañana para empezar la final. Ah, bueno, pues hay tiempo. Sí, hombre. Vaya, mire, sí, usted, don Johnny, usted que los conoce más, dígame un nombre de un albañil, cualquiera, el primero que se le venga a la mente. Marvin. ¡Marvin! ¡Un aplauso para Marvin! ¡Ahí viene Marvin! ¡Marvin! ¡Perfecto! ¡Así hágalo, cama! ¡Así hágalo! ¡Ahí viene Marvin! ¡Perfecto! ¡Un fuerte aplauso para Marvin! ¡Marvin! No te preocupes, no te sientas mal, porque ahora va a ser tu turno. El primer nombre que se te venga a la mente. Juan. ¡Juan! ¡Un aplauso para Juan! No, Juan, vení para acá, Juan. Juan, vení para acá. ¡Dele, gordo! ¡Fernando, Fernando, Fernando! ¡Un aplauso para Fernando, por favor! Fernando, mira que si no viniste vamos a ir a traer... Y por más que empeces, somos varios, te podemos cargar. Ahí va, a traerlo ya. Pase, pase. Flojito, flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Si no le descontamos el séptimo. Ahí está. Ah, sí, si es de baile, no te preocupes, te vas a sentar, pero si no te baile, sí. Si es de comer, papá, es de comer. Ay, sí, rápido. Una soda y otro churro otra vez. Okay. ¡Dale, gordo! ¡Ahí viene Marvin! Sí, Marvin era, va. Fernando. Fernando. Dios, ya estoy loco. A usted, Marvin, va. Fernando, un aplauso para Fernando también, eso, por favor. Pero, Fernando, usted no se sienta mal porque también se la va a poder desquitar. El primer nombre que se le venga a la mente. ¡Comal! ¡Fermín! ¡Fermín! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Fermín! ¡Excelente! ¡Fermín! ¡Fuerte el aplauso para Fermín! ¡Vaya! Don Johnny, ya tenemos a los tres que van a ser los encargados. Okay. Para que se anime, ¿de cuánto va a ser el premio? Díganos. Primero dígame de qué se trata, yo le doy el premio. Vamos a jugar a la momia más bonita. Ah, ok. ¿Solo va a ser un ganador, bro? Sí. Vale. Entonces son $100 el ganador. $100. Fíjense que está fácil, la verdad es que está fácil. ¡Vuela! Pero también está bastante divertido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo traje por acá, tengo de este lado, le voy a hacer la entrega a cada uno de un puño. Ay, permítame que aquí se han desbaratado todos y aquí tengo más. Le voy a entregar a cada uno. Ponga usted, abra las manos, haga las puños. Aquí le voy a entregar un poco de globos a usted. Otro poco de globos a usted. Más globos para usted. A todos, agárrenlo, va. Ahora fíjense, primero que nada, en este juego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, como yo les acabo de entregar una cantidad de globos. ¡Vamos, gordito! Aquí le voy a entregar más porque... Siguiente, con los globos que les he entregado, van a correr por donde todo el público a entregarle un globo a cada persona del público. El público todavía no lo va a inflar, ellos solo se lo van a entregar. Yo voy a dar la indicación cuando inflen el globo. Ustedes entregan todos los globos y se regresan acá. Y doy la siguiente indicación. ¿Se entendieron? Army, póngame una canción de fondo ahí, movida, y contamos para que ellos entreguen los globos. Decimos: ¡Ala! ¡Alas! ¡Y alas! ¡Tres! ¡A correr, se ha dicho! ¡A entregar los globos, entregar los globos, entregar los globos! ¡Entregando los globos lo más rápido! ¡Todavía
viene la parte entretenida, la parte que les va a gustar, porque cada uno va a elegir a una chica de la plaga que le va a hacer el favor. Sí. Ya. Ah, Marvin la besi. Yo le ayudo, vaya a ver si pasa. Aquí, la besi. Ahí está, ya está la primera. Pues ahí quédate con él. Y te voy a entregar. Aquí está, pa. Te voy a entregar una voz. Ahora, usted, ¿a quién va a elegir? Cualquiera, usted un nombre diga. Yo salí. Yo salí. Aquí le voy a entregar a usted. Y usted diga. Ay, a la mexicana le doy. A la mexicana. Nombre, cualquier, el primero que le venga a la mente. ¡Joana! ¡Joana! Ni lo pensó. Ajá, yo solo. Y como es él, le vamos a entregar el rollo más grande. Vaya, fíjense bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes se van a parar al frente, un paso al frente. Ustedes, los tres, un paso al frente. Vamos a guardar un poco más de distancia. Un poco, eso, usted en medio y usted más acá. Ahora, fíjense bien. Se van a quedar parados recto con las manos a los lados. Y las chicas los van a forrar a ellos todo el cuerpo, los pies, la mayor cantidad de tierra que puedan. Eso sí, lo tienen que hacer al revés, al lado contrario.